Buenas tardes, sean bienvenidos, estimados participantes, al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, donde organizaremos ideas para establecer un orden lógico plasmado en acciones para lograr objetivos y metas en la toma de decisiones utilizando nuestro eslogan, una ventana al conocimiento. Seré la facilitadora en este curso con años de experiencia en educación, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Gervasio Rubio. Obteniendo el título de profesora, continué mis estudios de preparación profesional en la misma casa de estudio, donde obtuve el título de posgrado en procesos cognitivos. Durante el transcurso de mis estudios en la OPE, obtuve diplomas de honor en planificación de situaciones de aprendizaje, desarrollo del proceso cognitivo y extensión académica, socioculturales, danza y folclore. Continuando mi preparación y actualización académica, realicé diplomados en orientación de la conducta, psicología infantil, metodología de la investigación, programación neurolingüística, el uso adecuado de las TI y asistí a congresos de educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, situadas en Caracas. Cuento con una de la experiencia laboral como docente de aula con 27 años de servicio y docente universitario por 17 años en las diferentes casas de estudio donde me he desempeñado como docente en las diferentes áreas de aprendizaje, entre ellas metodología de la educación, seminario de crecimiento personal, didácticas y globalización, entre otras. Y actualmente me desempeño en esta prestigiosa casa de estudio como docente de técnica de estudio e investigación. Desarrollo personal 1, desarrollo personal 2. Siendo mi lema, haz lo que tú puedas con lo que tienes. Muchas gracias. Dándole continuidad a esta cátedra de desarrollo personal, donde consiste que el desarrollo personal mejora la calidad de vida y constituye a la realización de sueños y aplicaciones. Como lo dije anteriormente, soy la magíster Aileen Sánchez. ¿Qué es el desarrollo personal? El ser humano vive en una búsqueda constante de crecimiento y superación. El desarrollo personal son herramientas adecuadas que convierten nuestro mecanismo de defensa para encontrar el propio bienestar emocional, incluyendo el autoconocimiento, la creación de nuevos hábitos y salir de nuestra zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? La zona de confort es aquel lugar donde nosotros nos acostumbramos y limitamos nuestra forma de actuar y pensar. La zona de confort es aquella donde nosotros no permitimos adquirir nuevas situaciones. Al salir de la zona del confort es donde sentimos la ansiedad, el miedo, porque esta consiste en los cambios, en la búsqueda de nuevas y explorar nuevas situaciones y cambiar nuestro estilo de vida. La importancia del desarrollo personal consiste en darnos a conocer a nosotros mismos, manejar nuestro estado de salud y abrirnos a nuevas oportunidades, a los que nos quiere ayudar a ser más productivos, motivados, mejorar la autoestima, el reconocimiento de nuestro valor y el propio cambio de la calidad de vida. La importancia del desarrollo personal ayuda a tomar mayor conocimiento de sí mismo, de las metas, de nuestras limitaciones, virtudes que tenemos y debemos fortalecer en un cambio de mentalidad y hábitos que obstaculiza el bienestar integral. Al tener cambio de mentalidad y cambio de hábitos, nosotros obtenemos un bienestar integral, porque nos vamos a sentir más motivados, vamos a obtener una mejor autoestima y vamos a reconocer nuestros propios valores. Y así logramos una calidad de vida.
Los aspectos fundamentales del desarrollo es ayudar a deshacer de aquellas opiniones, creencias aprendidas que nos limitan y nos llevan al miedo. La creación de nuestra identidad y de los roles que los demás ven en nosotros está permanentemente en transformación, dado que el mundo cambia de manera rápida. No debemos de quedarnos anclados en esas opiniones que los demás dan en nosotros, que tenemos ese aspecto fundamental de ayudarnos a creer en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias habilidades, para ir aprendiendo y perdiendo los miedos. Todo esto nos permite a lograr una identidad, a conocer nuestros roles y nos ayuda a transformarnos para que ayuda, así podamos hacer resiliencia para transformarnos al enfrentar el fracaso o las posibilidades permanentes. Continuamos con la escalera del autoconocimiento. La escalera del autoconocimiento incluye todas esas vivencias que nos van haciendo subir escalón por escalón. Esto nos permite ser cada vez más conscientes de nosotros mismos para saber quiénes somos en realidad. Si nos encontramos en este momento como futuros profesionales, hoy en día, en esa escalera de conocernos y que nos lleve a saber quiénes somos. Continuamos con el autodescubrimiento transformador. ¿Qué es el autoconocimiento transformador? El ser humano es un ente biopsicosocial. El resultado de dos variables que intercambian en proporciones no específicas, que es la herencia y el miedo. El medio ambiente es la suma de estímulos externos de un organismo que se desempeña directo o indirectamente. Las conductas es externas y visibles, pero los sentimientos y los valores son internos. Profundizando el constante cambio ocurrido en este mundo globalizado, es necesario desarrollar habilidades y destrezas que nos permiten manejar nuevos paradigmas hacia un cambio positivo de hábitos. Es por ello que el autodescubrimiento transformador relacionado con la inteligencia emocional permite conocer en una persona las habilidades de comprender las emociones, tanto en ti mismo como en los demás. Si tú conoces tus emociones tú mismo, puedes poder tener cómo relacionarse con los demás. Y en forma general, somos seres biológicos, psicosocial. Tenemos nuestra biología, que es la herencia, el psico, que son los sentimientos, la modo de pensar, y social es el contexto donde nos desenvolvemos, donde habitualmente estamos, compartimos y nos relacionamos. Es por ello que muchas veces las conductas externas las podemos expresar, pero los sentimientos son invisibles, no los podemos expresar, y en este mundo globalizado es donde debemos de saberlo manejar, de saberlo trabajar.